más, bienvenidos a nuestra serie de temas apocalípticos, voces y señales del tiempo del fin. Es para mí un grato placer poderlos saludar en este momento, extenderles una sincera y cordial bienvenida y poder una vez más continuar analizando esta preciosa serie de temas que en este momento está enfocándose dentro del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Capítulo maravilloso porque nos presenta escenas que comienzan primero en el cielo, se trasladan a la tierra y luego vuelven otra vez a trasladarse al cielo. Y estamos enfocados prácticamente en las escenas que aparecen registradas en el capítulo 14, versículos 6 al 12 las cuales nos describen eventos que están ocurriendo aquí en la tierra. En nuestro tópico pasado estuvimos analizando cómo de estos tres mensajes apocalípticos que se han de proclamar previo a la segunda venida de Jesús, encontramos el primer mensaje y un significado poderoso para cada uno de nosotros en este tiempo. Temer a Dios, darle gloria y a la misma vez también adorarlo a él. ¡Qué lindo mensaje! Y ahora este mensaje es esencial porque entonces teniendo este mensaje en, en mente y, teniendo, y, y tener su comprensión clara, podemos entonces pasar a analizar el segundo mensaje que tenemos y que vamos entonces a continuación a estudiar. Pero no sin antes, una vez más, invitar la presencia de nuestro Dios y también a la misma vez encarecer su bendición en este momento. Los invito para que inclinemos nuestros rostros una vez más. Querido Padre, gracias, muchas gracias te damos porque nos has permitido poder seguir adelante eh, proclamando este mensaje. Un mensaje diáfano, pero a la misma vez eh, esencial, importante que tengamos, eh, eh, tengamos en cuenta. Señor, estos mensajes no son dados simplemente para entretener, sino también para prepararnos para los eventos que han de venir previo a la venida de tu Hijo amado aquí en la tierra. Una vez más que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos dirija. Bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Mi querido amigo, hermano que me acompaña en este momento y que a la misma vez también a través de las pantallas de su televisor o su computador nos está Sintonizando y nos está escuchando, eh, lo invito para que vayamos a la palabra de Dios y entonces en este momento vea, vayamos al segundo mensaje de Apocalipsis 14. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 8. Y yo quisiera que juntos, usted con su Biblia y la leyésemos juntos para que empecemos a ir tomando base de este mensaje. Capítulo 14, versículo 8. Y otro Segundo ángel siguió diciendo, caída, caída Babilonia la Grande, porque ha dado a beber a las naciones o a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Me imagino usted lo habrá leído en algún momento. De pronto también ha escuchado algo al respecto, pero ¿será que tenemos una clara y amplia comprensión de este mensaje? Yo quisiera en primer lugar darle a usted algunos detalles o un par de detalles que son importantes tener en cuenta para la comprensión de este mensaje. Primer detalle que es importante que usted tenga en cuenta, note que el primer mensaje me comienza diciendo y un ángel y vi un ángel o primer ángel venir y proclamar. Vamos a leerlo. En el versículo 7 me dice a mí que este ángel, primer ángel, viene volando y habla en voz alta. Y luego entonces el versículo 8 comienza diciendo que otro, segundo ángel, en otras palabras, me presenta a mí que este este ángel segundo es un ángel que viene, que viene llevando una secuencia. Los mensajes de los tres ángeles presentan una secuencia. En otras palabras, esa secuencia me menciona a mí que el segundo ángel no puede ser proclamado antes del mensaje del primer ángel. Porque si se, eh, se trata de proclamar el segundo mensaje antes de tener claro el primero, la, la pregunta que va a surgir es, ¿y qué hay? de malo con lo que yo creo. ¿Cuál es el problema con mi religión? ¿Por qué está mal adorar a Dios en este día y no en el otro día? Y por eso es importante que usted tenga el, el, el mensaje del primer ángel claro. Porque el mensaje del primer ángel le va a decir a usted, hay una distinción en el temor dar gloria y en la adoración a Dios. Eso es dado en el mensaje del... Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Adorar a Dios y temer a Dios involucra la fidelidad a la observancia de los principios de Dios. Y cuando venimos nosotros al segundo mensaje, el segundo mensaje me dice ha caído Babilonia y hace un énfasis, duplica la frase ha caído, ha caído Babilonia, indicando que Babilonia ha actuado de una manera contraria a lo que aparece en el primer mensaje. Y entonces ahí usted empieza a darse cuenta por qué a Dios hay que adorarlo en forma clara y definida y no de cualquier manera. Ahora. Para que esto pueda quedar más claro para usted, mi querido amigo que me está viendo desde las pantallas de su, de, su, de su hogar, allá en su televisor, en su computador, y ustedes que están aquí presentes también, para que podamos entender un poco mejor esto, se, sería necesario que vayamos y desglosemos un poco más este segundo mensaje que aparece en Apocalipsis 14, versículo 8. Vuelvo a leer. Y otro segundo ángel le siguió diciendo. Caída, caída, Babilonia la grande. Ahora, ha caído, me dice el texto bíblico, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Tenemos que entender un par de detalles aquí, o al menos un par de detalles. En primer lugar, ¿qué es Babilonia? ¿Qué representa o qué significa esta Babilonia? Porque. Aquí lo que dice es que ha caído Babilonia. Aquí no dice que ha caído una entidad u otra entidad religiosa. Ha caído es Babilonia. ¿Qué era Babilonia entonces? Y número dos, esta Babilonia cayó porque ha dado vino. ¿Qué representa ese vino? ¿O, o, o cuál es el problema con dar vino a todas las naciones? Dos asuntos que nos van a ocupar. En los próximos minutos, para poder tener claridad en cuanto a este mensaje. Ahora, una vez más, apliquemos los principios que hemos aprendido acerca de cómo manejar y cómo entender mejor este libro de Apocalipsis. Usted ya ha conocido y ha aplicado de pronto uno que ha sido bastante común. Vamos a tomar el nombre Babilonia. Y entonces vamos a buscar los inicios de este nombre, su significado, dónde aparece, para poder saber por qué Juan lo menciona aquí. Dicho sea de paso, es la primera ocasión en el libro de Apocalipsis que se menciona el nombre Babilonia. Anteriormente, Apocalipsis menciona grande ciudad. Pero por primera vez aparece el nombre de Babilonia en el capítulo 14. ¿Qué significa Babilonia? ¿Y por qué aparece bajo nombre propio? Por favor, colóquele una marquita, un divisorio en su Biblia, allá en el capítulo 14 de Apocalipsis. No lo pierda. Vamos a ir a otras porciones de la Biblia para tratar de entender mejor este mensaje. Vayamos, en primer lugar al libro del Génesis capítulo 10. Vamos a entender el origen de este término Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? El capítulo 10 del libro del Génesis me dice a mí, a partir del versículo 8, el origen de esta ciudad y este nombre. ¿Quién fue su fundador? Versículo 8 me dice, capítulo 10 de Génesis, versículo 8 me dice, que Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, o sea, un líder fuerte. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. No sé si usted en algún momento... Eh, se, ha, se ha tomado el tiempo de, 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 de conocer el significado del nombre Nimrod, pero es interesante, Nimrod quiere decir rebelión, o el significado del nombre está conectado con rebelión. ¿Qué nombre? Para una persona. Rebelión es todo lo que se opone a algo establecido, una norma, un sistema. Un gobierno establecido. Así que este Nimrod, que aparece descrito como un hombre poderoso en la tierra y como un vigoroso cazador, es un individuo que ya por nombre maneja cierta forma de pensar. No está conforme con ciertas normas o cierto gobierno establecido quiere establecer el suyo propio. Y entonces me dice el versículo 10 que efectivamente esto es lo que Nimrod hace. Funda varias ciudades. Y el texto bíblico en el versículo 10 me dice que las llama, que son cabeceras, en otras palabras, son ciudades principales, son capitales, las cuales estas conforman un territorio, una nación, un gobierno, dentro de las cuales se encuentra Babel, Erech, Akkad, Calnet, en la tierra de Shinar o en la tierra de Babilonia. Ahora bien, el nombre Babel que usted lee allí es interesante porque este nombre no le fue colocado directamente en el mismo momento en que fue fundada. Noten ustedes el origen de este nombre. Capítulo 11 del libro del Génesis. Capítulo 11 del libro del Génesis. ¿Cómo se origina esta papel? Cabecera del reino de Nimrod. Me dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 1, que toda la tierra en aquella época hablaba una misma lengua y tenía unas mismas palabras. Y entonces me dice a mí que los seguidores de Nimrod partieron del oriente y hallaron un valle o una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí. Para aquellos que conocen un poco la historia o la arqueología, eh, el, el término Shinar es de donde se deriva el nombre que en la actualidad en español se le da de Sumer. Y por eso a los habitantes de esa región se le llama sumerios, porque viene del nombre Shinar o Shinar, el que lo quiera pronunciar en inglés. O sea, que son sumerios. Y dijeron aquellos los unos a los otros. Verso 3. Vaya, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y empezaron a edificar, y me dice la escritura que ellos edifican una ciudad y dentro de la ciudad edifican una torre. Y me dice el versículo 4. Había un propósito. Y ahí es donde usted empieza a ver la mentalidad, el carácter y la ideología de Nimrod Funcionando en el desarrollo o en la construcción de esta ciudad y esta torre. Verso 4. Vamos. Edifiquemos o edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, ¿cuál fue? La ideología o el espíritu que marcó la construcción de esta ciudad y esta torre? Encontramos por lo menos dos o tres aquí en el mismo versículo 4 del libro de Génesis. 11:4 del libro de Génesis. En primer lugar, ellos querían que la cúspide de la torre llegase hasta el cielo. En otras palabras, querían alcanzar al cielo por sus propios medios. No confiando en los medios divinos. Y ahí es donde usted empieza a ver la, distin la distinción o la diferencia que empieza a presentar Nimrod de los o el alejamiento de Nimrod de los principios divinos, mientras Dios es el que provee los medios para llegar al cielo. Nimrod quiere hacerlo por sus propios medios. Esta ciudad, esta torre, los habitantes empiezan a promover, a alcanzar bendiciones espirituales por medios humanos. U obras humanas. En segundo lugar, me dice a mí que ellos desean hacerse un nombre. En otras palabras, en lugar de que el nombre de Dios fuese glorificado o fuese recordado, ellos querían que su nombre fuera el recordado o fuera el glorificado. Una vez más, no están rechazando a Dios, pero el énfasis es, aunque Dios es bueno. Dios no es lo suficientemente bueno porque necesitamos también hacer u obrar nuestras propias cosas. Y entonces, quieren llegar al cielo por sus propios medios, quieren colocarse un nombre por si fueran esparcidos. Ahora bien, ese término esparcir o ser esparcidos también es significativo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted va atrás, en Génesis al capítulo 9, los primeros tres versículos. Me dice a mí la palabra del Señor, especialmente en el versículo 1, 9.1, me dice la palabra de Dios que el mandato de Dios a Noé no fue conglomerarse en un lugar llamado ciudad o llamado torre. El mandato de Dios a Noé fue fructificad, multiplicad y enchid la tierra. En otras palabras, Dios manda... A Noé y a su descendencia para que se rieguen por toda la tierra y no para que se conglomeren en un solo lugar. Lo cual indica claramente, una vez más, como un reflejo del significado del nombre Nimrod y la ideología que éste marcaba, Nimrod desafía a Dios y en lugar de esparcirse, se conglomera o se reúne en una ciudad. En otras palabras, usted está empezando a ver que los orígenes de esta ciudad, esta torre y sus, y sus constructores, aunque no rechazan directamente a Dios, pero quieren establecer su propio sistema de servir a Dios y de llegar al cielo. Ahora bien, obviamente, usted va a encontrar en el capítulo 11 que Dios reacciona a esta situación. Y a partir del versículo 5 en adelante me dice que Dios desciende para ver lo que están haciendo, encuentra que ellos hablan una misma lengua, nada los va a detener, nada los va a distraer y luego entonces Dios desciende y confunde las lenguas. Ahora, aquí es donde viene el significado o el inicio del nombre Babel. Verso 9. Verso 9. Por esto. Fue llamado el nombre de ella, o sea, de la ciudad y de la torre. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel. Y luego entonces me dice, porque allí Dios hizo un acto. Confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, les escribo algo. Una vez más, invitándolos a la pizarra. Aquí está el nombre Babel. Este nombre no es dado al inicio de la construcción, este nombre es dado después de que está construida y después de que Dios desciende y confunde las lenguas. Ahora, ¿qué significa el nombre Babel? El nombre Babel es la composición de dos palabras. Hebreas. Y las voy a subdividir utilizando una vez más las marquitas que ustedes ven en la, en la pantalla. La primera parte quiere decir puerta. Bab quiere decir puerta en hebreo. La segunda parte o la segunda palabra, el, quizás sea un poquito más familiar, quiere decir Dios. Así que si usted quiere tomar el, el nombre, el significado del nombre desde la etimología de la palabra o la raíz de la palabra, entonces el término Babel o el nombre Babel quiere decir puerta de los dioses o puerta de Dios. Ahora noten un detalle. El énfasis del nombre no está en el acto de confundir. El énfasis del nombre está es en el lugar donde Dios vino y luego entonces confundió las lenguas. En otras palabras, Babel fue como la puerta donde Dios llegó y es en ese lugar donde Dios realiza el acto de confundir. Y luego entonces, todos los habitantes que asistían en ese momento allí salen de Babel o salen de esa puerta y se dispersan por todas las diferentes partes de la tierra según sus idiomas y de esta manera se, po se, se, puebla, se pobla la tierra. Ahora bien, aunque Babel en ese momento experimentó la intervención divina y las lenguas fueron confundidas y se, y se, y se detuvo la, 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 la construcción, el espíritu y la ideología de los constructores y de su líder Nimrod nunca se detuvo o no murió con ellos. Porque este mismo espíritu, esta misma ideología continuó a través de la historia con los habitantes de ese lugar. Un ejemplo, lo vamos a ver cuando ustedes me acompañan allá al libro del profeta Daniel, en el capítulo 4 de su libro. Daniel capítulo 4. Y vamos a leer allí versículo 30. Note usted algo, mi querido amigo. Entre el tiempo de Nimrod, constructor de la ciudad y la torre de Babel, y el tiempo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, han pasado varios siglos, una buena cantidad de siglos han pasado. Hay quienes dirían aproximadamente entre 1200 a 1300 siglos han pasado. Se cree que aproximadamente la construcción de Babel... Uh, por Nimrod, uh, acaeció a, a aproximadamente en el año 1890 o alrededor de los 1890 a.C la existencia de Nabucodonosor y del profeta Daniel ocurre ya en el quinto siglo de la de antes de Cristo, o sea, unos 500 años antes de Cristo, si usted hace más o menos el cálculo, 1890 aproximadamente al año 500, usted va a encontrar una diferencia entre 1300 años aproximadamente. Y a pesar de la diferencia, usted va a encontrar que la ideología todavía permanece. Un día, dice el texto bíblico en el libro del profeta Daniel, el rey Nabucodonosor se encontraba paseando por los pasillos de su, o caminando por los pasillos de su, de su palacio, observando la hermosura de su palacio, de su ciudad, y entonces, en el versículo 30, me dice que él se detiene. Al observar la hermosura de la ciudad de los caldeos o de los sumerios y expresa lo siguiente: No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza, que encuentra mi querido amigo. Encuentra un espíritu muy diferente al de Nimrod. ¿Qué cree usted? Me parece que no. Tanto Nimrod hace énfasis en sus propios esfuerzos para llegar al cielo, hace énfasis en que sea su nombre el que sea recordado y hace énfasis en que él va a reunir la gente en lugar de esparcirla como Dios había autorizado o había mandado. Cuando viene Nabucodonosor, el énfasis de él está en qué? También en su propia fuerza, también en su propio, en su propio pensar, en su propia sabiduría. El espíritu continúa igual. Y ahora, mi querido amigo, usted estará pensando: bueno, pero es que Babel y Babilonia pueden ser un poquito diferentes los nombres. Y por lo tanto, el significado entonces va a ser diferente. Le explico algo en cuanto al nombre Babilonia para que usted lo tenga en claro y, y entonces no se confunda. El nombre Babilonia. Como usted lo lee en el Antiguo Testamento, es un nombre que se deriva de la transliteración que se hace cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego. Surge el griego, traduce Babel de la siguiente manera, Babilón. Es lo mismo haga de cuenta que usted está traduciendo un nombre de un idioma a otro. Por ejemplo, si usted toma mi nombre en español, mi nombre es Jorge. Sin embargo, cuando toma ese nombre y lo quiere traducir al inglés, ya no ya no ya usted no lo va a escribir de igual manera, ahora usted lo va a escribir de una manera diferente, George o George, si lo quisiera usted pronunciar así de esa manera. Se escribe diferente. De igual manera sucede con los nombres. Mientras Babel es el nombre en hebreo de esta ciudad, Babilón o Babilonia es el mismo nombre de la misma ciudad, pero en un idioma diferente: idioma griego. Simplemente, usted estará preguntando, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego. Correcto, tiene toda la razón. Pero el Antiguo Testamento fue traducido al griego en el año 300 y pico antes de Cristo. Y a esa traducción se le llama la Septuaginta. Y cuando usted y yo tenemos nuestras Biblias en español o también en inglés, cuando esa traducción viene ahora al español o al inglés, lo que hacen nuestros traductores es tomar el término griego Babilón. Y ponerlo en nuestra Biblia en inglés y ponerla nuestra Biblia en español, en lugar de dejarlo Babel a través del Antiguo Testamento. Pero si usted va al hebreo y lee todo el Antiguo Testamento en hebreo, todo el tiempo aparece la palabra Babel, 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 Babel. Simplemente que los traductores al español o al inglés o a otros idiomas escogieron tomar la transliteración griega y ponerla en nuestras traducciones en español o en inglés. Pero es lo mismo, puerta de Dios. Ahora bien... Esta Babilonia, que mantiene la misma ideología, que es destruida en el tiempo de Inrod cuando, cuando Dios confunde las lenguas y eventualmente esa, esa ciudad y esa, y, esa, y esa torre decaen. Luego, en el tiempo de Nabucodonosor, que ha habido una reconstrucción y vuelve otra vez a ser, a ser, a ser destruida. Esa ideología, aunque la ciudad física. Desaparezca, la ideología permanece. Y es por eso entonces que ahora en el Nuevo Testamento reaparece ese nombre. Ahora, ¿qué caracterizó a Babilonia en el Antiguo Testamento? Dos detalles caracterizaron a Babilonia en el Antiguo Testamento. Y lo puede leer usted en el libro de Daniel, diferentes partes del libro de Daniel. Babilonia, en primer lugar, fue una enemiga de Dios porque destruyó el templo de Dios y quiso obligar a los hebreos a adorar al Dios de Babilonia. En segundo lugar, Babilonia fue también enemiga del pueblo de Dios y por eso invadió a Jerusalén, destruyó a Jerusalén y tomó prisionero a los hebreos y se los llevó para Jerusalén. O sea que Babilonia en el Antiguo Testamento se destaca como la archienemiga de Dios y de su pueblo. Un enemigo vertical y un enemigo horizontal. Vertical contra Dios, horizontal contra el pueblo de Dios. Este espíritu no desaparece, mi querido amigo. Porque cuando vamos al libro de Apocalipsis una vez más, usted va a encontrar que esta Babilonia no deja de ser enemiga. Profesa creer en Dios. Profesa todavía ser puerta de Dios, pero desafortunadamente ataca a Dios y también ataca al pueblo de Dios. Vayamos, vayamos de regreso al libro de Apocalipsis. Cuando venimos al capítulo 14, versículo 8, Juan está escribiendo en el primer siglo o a finales del primer siglo de la era cristiana, aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Para ese tiempo, la ciudad de Babilonia, la física ciudad de Babilonia, ha desaparecido, ha sido destruida, no es habitado todo ese territorio. Y obviamente... Este, el marco de estos tres mensajes aparecen proclamados previos a la segunda venida de Jesús. So esta ciudad hoy en día tampoco existe, ni tampoco está construida. Por lo tanto, cuando el ángel está hablando de Babilonia, no está hablando de una ciudad física que se encuentra allá en Mesopotamia o en el país de Irak, donde a, antiguamente aparecía, sino que se está refiriendo ahora a un sistema que se le llama Babilonia, porque comparte el mismo espíritu y la misma ideología de los antiguos babilonios. Ahora bien, ¿por qué cae Babilonia? Según el capítulo 14, versículo 8 de Apocalipsis. ¿Por qué cae Babilonia? Sencillo, porque ésta le ha dado a beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Ahora. De ahí se desprenden por lo menos dos o tres detalles. En primer lugar, Babilonia, aunque no existe como una ciudad física, literal, en este tiempo ni en el futuro, es un sistema que tiene influencia mundial y tiene dominio mundial porque le da a beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. En segundo lugar, además de ser un sistema con influencia mundial, Babilonia brinda un vino, pero este vino no es un vino puro, sino que es un vino adulterado. Y por eso le llama el vino del furor de su fornicación. Y usted inmediatamente, me imagino, estará pensando, si esa es la situación, entonces, ¿qué significa? ese vino. Porque si usted nota un tercer detalle, usted va a encontrar un contraste. Mientras que el primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7 está proclamándole al mundo entero o le está dando al mundo entero el Evangelio eterno, Babilonia le está dando al mundo entero vino adulterado. Hay un interesante contraste. Lo cual me da a entender a mí que este vino de Babilonia está en contraste con el Evangelio eterno, por lo tanto este vino representa otro Evangelio o un falso Evangelio, un falso mensaje. Ahora, vayamos a la Escritura. Yo quisiera que leyésemos allá en la palabra de Dios Mateo, capítulo 9. Versículo 17. Notemos el significado y el uso del término vino en las Escrituras. En el capítulo 9, me dice a mí la palabra de Dios allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, que Jesús se encuentra dialogando con los líderes religiosos de Israel o de allá de, en Jerusalén, en, no en Jerusalén, pero dentro del judaísmo. Y entonces, estos inicialmente acusan a Jesús de blasfemia porque él perdona pecados de un paralítico. Luego entonces Jesús sale de allí, la gente glorifica a Dios cuando ven al paralítico sanado, etc. Y luego entonces los fariseos en el versículo 11 acusan a los discípulos de Jesús de comer con manos. No limpias. Pero a la misma vez, el versículo 11 me dice que ellos acusan a Jesús de comer con publicanos y pecadores. Y después de que acusaran, acusan a Jesús de comer con publicanos y pecadores, una tradición, una persona justa no puede, no puede mezclarse con los pecadores. Luego en el versículo 14, ellos acusan a los discípulos. A algunos de los discípulos de Juan, diciéndoles: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y los discípulos de Jesús no ayunan? ¡Wow! ¡Qué interesante! Y entonces, aquí es donde Jesús les dice a ellos: Verso 15: ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús es el esposo y los que están de bodas. Son los discípulos. ¿Pueden ellos estar de luto en lugar de disfrutar la presencia de Jesús y aprender de Jesús? Luego, verso 16: Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. En otras palabras, nadie va a colocar un pedazo de tela nueva en un vestido viejo, porque cuando se cose, el nuevo va a jalar y va a destruir la costura del, de la tela más vieja. Pero noten ustedes ahora el verso 17. Jesús toma la, el, la misma idea, pero ahora la ilustra a través de vino. Ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros, mas echan el vino nuevo en cueros nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué está enseñando Jesús aquí? Mi querido amigo, hermano, ese paño de tela nuevo representa la enseñanza de Jesús. Ese vino nuevo representa la enseñanza de Jesús. La tradición de ayunar o lavarse las manos o hacer otras cosas representa la vieja tradición de los judíos. Y usted no puede colocar una, una, un mensaje nuevo, bueno, sobre una tradición vieja, porque no va a funcionar. Ni tampoco usted va a poder mezclar un vino bueno. Con una tradición vieja, porque tampoco va a funcionar. Si usted quiere aceptar el Evangelio de Jesús, usted necesita vaciarse de cualquier tradición antigua que usted tenga y llenarse del Evangelio de Jesús, que es vino bueno, vino nuevo, vino fuerte. Mi querido amigo, eso nos da a entender entonces a nosotros que el vino que Babilonia ha dado a las naciones, representa la tradición o la instrucción o las creencias, enseñanzas, doctrinas de, Bavi, de Babilonia, que son contrarias a las de Dios, que hacen énfasis en el esfuerzo humano de obtener la salvación y que entonces con ellas ha emborrachado, ha embriagado o ha engañado a las naciones de la tierra. Ahora, el otro detalle que me dice a mí es que este vino es adulterado. Vaya notando los detalles, apreciado amigo. Porque es muy importante que usted entienda este mensaje. De lo contrario, usted no va a poder entender y no va a poder contestar su propia pregunta. ¿Qué hay de malo con mi creencia? ¿Qué hay de malo con mi religión o con mi iglesia? Con mi forma de adorar a Dios. Usted va notando ya que hay una gran diferencia entre el mensaje del primer ángel: adorar a Dios, sirviendo a Dios con sus mandamientos y sus santos sábados o adorar a Babilonia que mantiene un espíritu de solamente hacer lo que al ser humano le parezca. Ahora bien, entendamos ese vino adulterado, porque ese vino adulterado reaparece una vez más en el libro de Apocalipsis, pero ahora de otra forma o con una nueva entidad, porque Juan me ayuda a ver que esta ciudad, Babilonia, que ha caído aquí, también Juan la compara, con una mujer. Vayamos a verlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Libro de Apocalipsis, capítulo 17. Y veamos el versículo 18. Veamos cómo Juan entonces compara que esta ciudad babilonia es lo mismo que una mujer. En otras palabras, como aprendimos en una conferencia anterior, este sistema de babilonia es un sistema religioso. Porque si lo compara con una mujer y una mujer en profecía representa una iglesia o un sistema religioso, entonces Babilonia es un sistema religioso. No es una entidad política o una entidad secular. Note la comparación. Apocalipsis 17, verso 18. Y la mujer que has visto es la grande ciudad. Que tiene reino sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es la otra grande ciudad que se menciona en el Apocalipsis? Babilonia. O sea que Babilonia y la mujer son una y la misma cosa. Teniendo entonces esa, esa parte ya clara, ahora vayamos a, a procedamos a entender el porqué del vino adulterado. Resulta que a esta mujer. Que es lo mismo que Babilonia, se le presenta a Juan de una manera particular, o más bien, Dios se la presenta a Juan de una manera particular. En el capítulo 17, me dice a mí, a partir del versículo 1, que Dios llama a Juan y le dice: Ven acá, porque te voy a mostrar el juicio. O usted puede encontrar. La traducción, la condenación o el juicio de la grande ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así que entonces, ¿por qué es vino adulterado? Porque este vino tiene como su origen o su fuente una mujer en adulterio, o una grande ramera, una mujer que es adulterada. Ahora bien, ¿Por qué hace énfasis entonces en la caída de esta ciudad, mi querido amigo? ¿Y por qué es importante que usted preste atención a este mensaje? ¿Por qué ha caído? Cuando usted va entonces a, al capítulo 17, usted va a encontrar que esta ciudad, en el capítulo 17, o esta mujer, está vestida de una manera particular. Note, por ejemplo, el versículo 4. Y la mujer... Estaba vestida de púrpura y escarlata o rojo. Y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía también una copa de oro en su mano llena de abominaciones. Y de inmundicias o de sus, de las inmundicias de su fornicación. Ok, interesante la, la vestimenta o la descripción, pero no termina allí. Versículo 5. Me dice que sobre la frente de ella estaba escrito un nombre. Misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ahora Juan. Ve a la mujer embriagada con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y el verso 6 concluye diciendo: Y Juan se, se maravilló con gran maravilla viendo a la mujer. ¡Wow! ¿Por qué la mujer está vestida de esta manera? ¿Y por qué Juan se maravilla viendo a la mujer vestida de esta manera? ¿Qué está pasando aquí? Dejemos que la Biblia una vez más nos pueda ayudar a entender y nos pueda brindar respuestas. Esta vestimenta de esta mujer es bien particular, pero a la misma vez bien especial. ¿Por qué razón? Porque solamente un personaje en la Biblia se vestía de igual manera que esta mujer. Y ese personaje es. El sumo sacerdote o era el sumo sacerdote. Cuando usted va ya al libro de Éxodo, el capítulo 28 y lo invito para que me acompañe y brevemente leamos algunas de las de las porciones en el capítulo 28 del libro del Éxodo. Me dice a mí el versículo 1 que Dios instruye a Moisés para que le haga a Arón. A Nadab, Abiu y Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, les haga vestimentas. Verso 2: Haréis vestidos sagrados a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. O sea, para reflejar la honra y la hermosura de Dios. Nota los componentes de la vestimenta. En primer lugar, me dice a mí el versículo 5: eh, que los vestidos tendrían oro, cárdeno, que es azul, púrpura y carmesí. Y lino torcido. Así que tiene oro, tiene púrpura, carmesí o escarlata o rojo, es lo mismo. Ahora, ¿qué más tiene la vestimenta? Si va un poquito más abajo, la vestimenta de la ramera tenía piedras preciosas. El versículo 15, versículo 16 y 17 me dice que en la vestimenta del sumo sacerdote había un cuadro que se llamaba racional y este cuadro debía de ser doble debía de ser doble cuadrado valga la redundancia y estaría lleno de pedrería con cuatro órdenes de piedras sárdica topacio carbunclo esmeralda zafiro diamante rubí ágata amatista berilo onix y jaspe y todas estaban engastadas o estaban sostenidas o cubiertas por oro los mismos elementos de la vestimenta de la mujer la mujer también tenía un hombre sobre su frente. El sumo sacerdote también tenía un hombre sobre su frente. Capítulo 28, versículo 36 hasta el 38. Harás además una plancha de oro fino, grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. El nombre de la mujer es Babilo misterio, Babilonia la grande. Y este entonces, verso 38, me dice que estaría en la frente de Aarón. Mismos elementos. Y, por supuesto, la copa de oro. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes en el santuario también tenían copas de oro y en ellas bebían. Una evidencia de ello usted lo encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 1, cuando Nabucodonosor viene y destruye el templo y destruye la ciudad, él toma los vasos y toma todos los artículos que encuentra en el templo de la casa de Dios y los lleva al templo de su Dios. Ahora bien, usted va a encontrar que todos los elementos que tiene la mujer en su vestimenta aparecen en la vestimenta del sumo sacerdote, menos uno. Hay uno que la mujer excluye de su vestimenta, y es el siguiente: la vestimenta de la mujer, y usted puede compararlo en Apocalipsis 17, versículos 4 y 5, la vestimenta de la mujer tiene dos colores: púrpura y escarlata. O rojo, escarlata o rojo. La vestimenta del sumo sacerdote en Éxodo capítulo 28 no tiene dos colores, tiene tres colores. El uno es cárdeno o azul, el otro es púrpura y carmesí o escarlata o rojo. Ahora, ¿por qué la mujer excluye el azul y solamente mantiene dos? Entendamos los colores. El rojo representa la sangre de Jesús o la sangre del Señor. El, el púrpura representa la realeza del Señor y el azul indica la justicia de Dios. Y por eso los sacerdotes colocaban en los bordes de sus vestidos, en la parte de abajo, una cinta azul, indicando la justicia de Dios, basada en los mandamientos de Dios. La mujer solamente tiene púrpura y escarlata pero no tiene azul. ¿Por qué razón? Porque la mujer, a la vez que quiere tener un carácter de realeza y también quiere ser la salvadora o tener su propia sangre para salvar a la gente o brindarle un método de salvación a la gente, esta mujer no quiere guiarse por la justicia divina. Y por eso excluye el azul. Quiere guiarse por su propia justicia. Ahora bien, Volvamos de regreso a Apocalipsis entonces. Cuando vemos esta descripción, encontramos entonces que la mujer que está vestida con púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas, y tiene ese nombre y tiene un cáliz de oro, indica que esta mujer está vestida como sumo sacerdote. Ahora, eso es significativo, mi querido amigo, porque quiere decir que este sistema religioso... Está vestido como sumo sacerdote y cuando usted va al Antiguo Testamento y analiza la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, la función era doble. Una, eran mediadores entre Dios y el pueblo. Y dos, ellos realizaban el juicio en el pueblo para que entonces el pueblo fuera limpiado por Dios, perdonado por Dios y comenzaran una nueva etapa en sus vidas. La labor del sumo sacerdote ilustraba la labor que Jesús haría en el santuario celestial, allá arriba en el cielo. Y por eso Pablo, allá en el libro de los Hebreos, el capítulo 14, los versículos 14 hasta el 16. Me, lo describen a él como el sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote. La traducción que aparece en su Biblia en español es sumo pontífice. No, por, no, no sé por qué aparece el término pontífice, pero debe ser mejor traducida como sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero tentado en todo según nuestra semejanza y sin pecado. O sea que para Pablo, Jesús. Es el cumplimiento de la labor de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Y si usted quiere entender el ministerio de Jesús en el cielo, necesita entender lo que realizaron los sacerdotes antiguamente. Así que esta mujer ahora se viste como sumo sacerdote y entonces su, su deseo es tomar el lugar de Cristo aquí en la tierra, suplantar el lugar de Cristo aquí en la tierra. Y ahora ella se convierte en la redentora en lugar de dejar que Jesús sea el mediador y el redentor. Una falsificación del Evangelio de Dios. No rechaza a Dios, pero agrega un nuevo sistema de salvación. Y por eso es que se presenta bajo el nombre de Babilonia. Porque Babilonia no rechaza a Dios, pero agrega obras humanas o métodos humanos para ser salvo. Lo mismo hace esta mujer. Mi querido amigo. Estamos entonces al frente de un sistema que está queriendo suplantar no solamente el ministerio de Jesús en la tierra, sino las funciones que realizaba Jesús, que es ser nuestro mediador y eventualmente nuestro juez y salvador. Pero ahora, ¿de qué manera está suplantando los mensajes de Dios o el Evangelio de Dios? Recuerde que esta mujer tenía una copa de oro en sus manos, pero esa copa no estaba vacía, esa copa estaba llena. Según Apocalipsis 14:8, estaba llena de un vino del furor de la fornicación o de su fornicación. O sea, era un vino adulterado o un mensaje adulterado. El capítulo 17 me amplía un poquito más y me especifica más qué tipo de vino es este. O qué, tipo, ¿O qué tipo de contenido tiene este vino dentro de esta copa? Me dice el capítulo 17 y el versículo, el versículo 4, que esta copa de oro que tenía ya en su mano estaba llena de las abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Ahora, ¿cómo hacemos para entender el término abominación o inmundicia? ¿Sí? Usted tiene toda la razón. Tome su concordancia, este precioso libro que le va a usted a colocar en forma de listado todas las palabras que aparecen en la Biblia y le va a agregar todos los versículos donde ellas aparecen. Si usted tiene ese libro, formidable, empleelo. Ese es su mejor guía para poder usted entender, encontrar el uso de todas estas palabras. Vaya al Antiguo Testamento, busque la palabra abominación y mire cómo esa palabra ha sido utilizada en el Antiguo Testamento. De pronto. En calidad de maestro, si me permite, le dejo una pequeña asignatura. Porque usted no toma una concordancia en su, en su hogar y busque todos los lugares donde aparece la palabra abominación. Se va a sorprender, se va a maravillar de los resultados que va a encontrar. Le voy a dar solamente dos o tres ejemplos nada más para que usted tenga una idea. Cuando usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Usted va a encontrar que Dios le prohíbe al pueblo de Dios consultar a los muertos, consultar a los hechiceros, consultar a los parapsicólogos, a todo este tipo de, de forma de, de, de adivinación. Y luego él dice, porque es abominación a Jehová. Ahora, ¿por qué es abominación a Jehová? Consultar a los adivinos, a los hechiceros, a todos los, a todos los que consultan a los muertos, etcétera, toda forma de, de, de adivinación o hechicería. ¿Por qué razón? Porque esto tiene un fundamento. La hechicería o la adivinación tiene que ver con consultar a otros que posiblemente o supuestamente han muerto ya. Y eso implica entonces que usted va a creer que el alma todavía sigue viva aunque el cuerpo haya muerto. Y de esa manera está apoyando la inmortalidad del alma. Este es un sistema que enseña que no hay problema con la inmortalidad del alma y que no hay problema con consultar diferentes formas para obtener otras informaciones, además de Dios. En segundo lugar, si usted por ejemplo va al libro de Isaías en el capítulo 66, usted va a encontrar en Isaías 66 que se describe la venida del Señor como, como con llama de fuego. Y entonces va a destruir, y dice la palabra de Dios allá en Isaías, que va a destruir a los, que, a los que están en los huertos, uno tras otro, y también a los que comen ratón, cerdo y abominación. Lo cual indica que el comer carnes no autorizadas por Dios es también una abominación y dentro de ella se menciona específicamente comida o carne de cerdo. Mi querido amigo, cuando usted lee también el libro de Ezequiel, capítulo 23 y otros más dentro del mismo libro de Ezequiel, violar el sábado es abominación a Jehová. Así que este sistema denominado Babilonia, representado por una mujer ramera, y que le da al mundo entero a beber del cáliz de su, abo, de su fornicación, está enseñándolo al mundo entero. No hay necesidad de guardar el sábado cuando podemos observar otro día de la semana, llámese domingo. No hay necesidad de, de nosotros privarnos de comer diferentes tipos de comidas, cuando también podemos comer cerdo. Y otras cosas que aunque sean deliciosas al paladar, Dios las considera una abominación y no son buenas para la salud del cuerpo humano. Consultar a los muertos, etc. Volvamos a Apocalipsis 14, versículo 8 entonces. ¿Por qué ha caído este sistema, mi querido amigo? ¿Por qué ha caído Babilonia? ¿Por qué esta Babilonia o esta mujer, un sistema religioso? que ha surgido en la tierra, ha enseñado al mundo un evangelio diferente al de Dios. Y por eso entonces todo sistema religioso, toda iglesia o todo cuerpo religioso al cual usted pertenezca o con el cual usted se identifique, que enseñe, que no importa... A ir a la iglesia en otro día, no importa no guardar la ley de Dios, eso fue clavado en la cruz, no importa lo que se come, después de que, después de que sea para gloria de Dios, no importa lo que se coma, o no importa si yo consulto a los adivinos, a los hechiceros, o si todavía creo en consultar a los muertos, la inmortalidad del alma, todo sistema religioso que le está enseñando a usted, todos estos elementos, es un sistema babilonio y del cual usted necesita salir. Y Dios lo está llamando en este momento. Este mensaje no es casualidad. Este mensaje es providencia divina. Y Dios lo presenta en su escritura para que usted lo escuche, lo entienda y tenga la oportunidad de salir a tiempo para que usted pueda entonces encontrar salvación en Cristo Jesús. ¿Desea usted, mi querido amigo, tomar esa decisión en el día de hoy? Dios te bendiga y te siga dirigiendo.